Como un centro de pensamiento que promueve el aprendizaje y el conocimiento, la Universidad del Magdalena les abrió sus puertas a las comunidades educativas de los colegios locales en la sexta Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta. Mi libro, como era, se llama Foco. Este nombre fue inspirado ya que nosotros vemos en la poesía como un espejo a los sentimientos, como un ojo. Y también por eso, ustedes ven en todo lo que está relacionado al libro, hay ojos, hay expresiones de visión. Es algo que hay que recalcar, que no es común y por eso mismo tenemos que aprovecharlo. Cualquier acontecimiento, cualquier accionar diario es un insumo literario. Entonces la motivación primaria que hago con ellos es llevarlos a la reflexión, a la introspección, a que piensen en su vida misma. El objetivo es no ver la literatura como algo tedioso, sino como algo de la vida misma. La vida es literatura. Con auditorio lleno, cuatro docentes de Unimagdalena realizaron una presentación dinámica e interactiva de su libro Menos conferencias, más experiencias, diseño educativo conversacional, que atrapó la atención de los asistentes. La transmisión de contenidos es algo importante en la educación, pero no es lo único importante. Hay muchas otras cosas importantes y están referenciadas a, digamos, lo experiencial que puede tener uno en la vida cotidiana. Empezó siendo una charla entre cuatro amigos preocupados por la educación, por las fallas en la educación, analizando lo que veíamos incluso en nuestras propias clases y buscando las opciones para mejorarlo. Donde buscamos impulsar menos conferencias y más experiencias. La primera jornada de este miércoles también dio lugar al seminario Panorama de la Investigación Colombiana, al taller de escritura creativa de fábulas de fauna y flora de la Sierra Nevada y la presentación de los libros Reforestar la Imaginación e Identidad Pedagógica de las Instituciones Educativas.